La Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó es una organización sin fines de lucro que nació para fortalecer los proyectos turísticos que están cercanos al Parque Nacional Chirripó, más que todo cercanos a la comunidad de San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, donde estamos en este momento. Entonces, la Cámara de Turismo trata de unir a más o menos unas 5 comunidades que están aquí aledañas con diferentes productos y servicios que se le pueden ofrecer a los turistas. La Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó está trabajando para encadenar todos los servicios y los atractivos y ya ofrecerlos en conjunto, en paquete. Que van a vender ya servicios completos, estadía con atractivos, donde el turista fácilmente va a poder gastar 3-4 noches, ¿verdad? Porque el turista que viene acá y que no viene con la agenda ya comprometida, normalmente si tiene chance de quedarse 1 o 2 noches más, casi siempre termina pasando 4 noches en la comunidad, porque realmente, y lo que terminan diciendo, este es el destino que nos ha gustado más de Costa Rica. Yo creo que lo más importante que yo puedo mencionar que hemos logrado es que los proyectos, ¿verdad?, que están integrados a la Cámara, crean que podemos trabajar en equipo, ¿verdad?, y que las alianzas son importantes, porque eso está demostrado, ¿verdad? Nosotros a nivel de proyectos, bueno, en cada uno de los lugares promovemos los otros atractivos, ¿verdad?, cosa que no se entendía de esa manera en el principio, ¿verdad?, o antes de que la Cámara estuviera. Y la mayoría de personas hemos estado focalizados en el Chirripó y esa idea es de un trabajo bien arduo el cambiar la perspectiva de las personas y que vean la zona con más posibilidades para disfrutar. Decidimos que el camino a seguir era una cámara, ¿verdad? Porque creíamos que si estábamos integrados y que íbamos a ser mejor y que tal vez así íbamos a lograr, tal vez no depender tanto de Chirripó, que si bien es cierto es un potencial pues increíble, ¿verdad?, porque no se puede negar lo que Chirripó significa, y nosotros tampoco vamos a hacer Chirripó a un lado nunca, digamos, no es nuestro objetivo decir que ya Chirripó no nos interesa, siempre estará Chirripó como nuestro ícono, ¿verdad?, pero nosotros queremos también no únicamente depender de eso, porque las condiciones también de espacio en el parque son limitadas, ¿verdad?, y también ha habido una tendencia de crecimiento en la oferta a nivel comunal. Entonces nosotros queremos desarrollar turismo rural, ¿verdad?, pero también con esa línea de conservación. Y actualmente vemos más potencial en el turismo extranjero. Cuando se le ofrece en la experiencia de los empresarios, cuando les ofrecen la zona como un producto turístico, les llama la atención quizás la cultura del turista costarricense, que sacamos un fin de semana tal vez para ir a algún lugar, algo un poquito más rápido, ha sido un poquito más difícil de captar. San Gerardo de Rivas fue la primera comunidad no costera que logró el certificado de bandera azul ecológica, ¿verdad? Y hoy día ya tiene 8 años, ¿verdad? Al día de hoy hay 5 proyectos que tienen bandera azul en la comunidad. Entonces, ¿nosotros qué queremos como Cámara? Queremos no solamente promover lo que tenemos ahorita, sino también garantizar que nuestras generaciones lo van a poder disfrutar, pero que también las futuras generaciones van a tener derecho a también disfrutar de esto, ¿verdad? Las bellezas que nosotros les podemos ofrecer son variadas, tanto hablando en la parte de la naturaleza, la flora, la fauna, los recursos naturales, los ríos, los bosques que hay aquí, las reservas forestales, así como la parte cultural, ¿verdad? Aquí se practica mucho todavía la actividad de los campesinos, hay trapiches, hay cafetales, lecherías, fábricas de queso, también hay mucho arte
tenemos exposiciones de pintura, exposiciones de escultura, mujeres que son artesanas. Además, las actividades autóctonas de las comunidades de acá. Está la carrera Campo Traviesa, el Parque Nacional Chirripó y fiestas populares. Bueno, San Gerardo, por ejemplo, está ahora 15 minutos de Dominical, Playa Dominical, el Parque Marino Ballena, ¿verdad? Entonces, eso es, hay mucha posibilidad de tener dos tipos de actividades, turismo a montaña y al que le gusta la playa, también la playa. Entonces, Pérez de León tiene un potencial grande en la parte de montaña. Así como eso, ¿verdad? Hay un sinnúmero de actividades, ¿verdad? Que el visitante podría encontrar y si indaga un poquito, tal vez, también nosotros, estamos súper anuentes a guiarles si es necesario, ¿verdad? Para también, no solo que vengan acá, como ustedes decían, sino que piensen también en visitar el cantón, ¿verdad? Que de verdad tiene mucho que ofrecer.